y sobre todo en tomar en consideración a los propios trabajadores para que ellos estén conscientes de que estamos viviendo una situación de contingencia en la que cualquier figura jurídica como las que hoy existen en la Ley Federal del Trabajo o los mismos convenios colectivos de trabajo se ven superados, se ven rebasados. Esta es una situación de excepción y eso lo debe de entender el gobierno federal, el gobierno, todos los gobiernos estatales y lo debemos entender nosotros como dirigentes empresariales y dirigentes sindicales.